Estamos con el comisario de nuestra localidad, Gustavo Valenzuela. Gracias por recibirnos. Bueno, y la entrevista tiene que ver con los incidentes ocurridos después de finalizado el partido entre Arteaga e Independiente de Chañar Ladeado, partido que cerraba cuartos de final, e incidentes que seguramente tendrán mucho por desarrollar. En principio, ustedes estaban allí, por supuesto, la seguridad en el estadio. ¿Cómo comenzaron los disturbios, Gustavo? Mira, en relación al partido de ayer, había transcurrido normalmente, donde en la cual había finalizado con un empate 1-1, que bueno, pasaba el equipo local por la diferencia que hay en la liga. En un momento dado, cuando vamos a buscar los árbitros, se puede ver que en una zona se genera una gresca entre varios jugadores, tanto de la parte local como visitante. A raíz de que se iba generalizando porque se iban sumando tanto de una parte como la otra y se iban en sentido hacia el túnel de ingreso local, era una pelea entre jugador de un lado y de otro. Algunos se paraban, otros, bueno, cada uno cumplía una función que en fin buscaban tratar de que se normalice en la finalización. En un determinado momento ya se estaba poniendo enardecida la parte local y con el fin de que tratamos de que no pase a mayores y que no, en muchos casos saben ingresar los hinchas al interior del campo y para que no pasara eso, hubo que el personal policial efectuar dos disparos al aire en forma disuasiva, en la cual tuvo un objetivo, el cual se tranquilizaron los jugadores. Tanto de un lugar como del otro, se logra que la parte visitante se vaya para el lugar que tenía que salir y el local ingresara a su vestuario correspondiente. De parte de lo que es la parte de la hinchada se tranquilizó también, porque obviamente por el motivo que estaba sucediendo, que bueno, veían que sus jugadores, una situación que a nadie le gusta. Acá después, una vez se pudo establecer que no hubo ninguna persona lesionada por el accionar, que dio un final tranquilo, más allá de lo que se había generado después de finalizado el encuentro. ¿Algunos de los representantes de las instituciones, tanto Independiente como Arteaga, realizaron alguna denuncia en esta comisaría? No, no, en este caso nosotros actuamos de oficio, en la cual no es necesario que ninguna de las partes venga a tener que hacer una denuncia. Es más, nosotros lo que hacemos en estos casos, elaboramos un acta de procedimiento donde se relata cuál fue la situación, qué es lo que ve la policía, y más allá de eso, lo que hacemos es tomarle un acta de entrevista al árbitro principal, el cual, bueno, informó una serie de situaciones en la cual vio conductas de algunos jugadores, tanto local como visitante. ¿Qué le decía concretamente el árbitro? Más allá del informe que presente ante las autoridades de la liga, ¿él observaba ya algún detalle que podía preanunciar este desenlace sobre el final del partido? No, el árbitro lo que me informa a mí que se había desarrollado normalmente el encuentro. Después, bueno, situación que se genera, son típicas a veces del partido donde hay una parte que está de acuerdo, ¿no? Que finalice un resultado que le puede gustar o no. Yo no voy a echar la culpa tanto a un jugador como al otro de cada equipo, porque son situaciones que se van generando, hay roces y una cosa va llevando a la otra. Lamentable es el final que tuvo el desarrollo del partido, porque todo se había generado, desarrollado normalmente durante todo el encuentro. Comisario, ¿quién maneja la causa? Si tiene el nombre también de la doctora que está a cargo de esto que ocurrió ayer en la cancha de Arteaga. Mirá, la causa la está manejando la doctora Laura Babaya, en juzgado de falta de Casilda, donde bueno, se hizo un informe en relación a hay infracción a varios incisos a la ley de deporte respecto a las conductas que tuvieron algunos jugadores. Esto nos basamos de acuerdo al informe del árbitro principal nosotros. Sabemos que además de las imágenes que tiene la televisión local, también la policía cuenta con una cámara que permite también, llegado el caso, poder buscar imágenes que respalden todo aquello que es parte de la investigación que se lleva adelante. Sí, efectivamente, nosotros estamos haciendo una investigación. Contamos con una cámara, la cual es provista por la unidad,
y donde fue lacrada en el juzgado para esta clase de partido, que muchas veces hay hechos que sobrepasan o que terminan de mala manera, donde terminan con incidentes, y hay casos que en otros partidos que no. Como era un partido de gran importancia, dos equipos muy fuertes, en la cual estaban por la lucha para pasar a una siguiente fase, se decidió tomar la decisión en transcurso de la semana de requerir una cámara a los fines de, bueno, contar con imágenes que puedan dar fe de la situación y poder aportar más indicios de cómo ocurrieron los hechos. ¿Era suficiente la cantidad de efectivos para este tipo de partidos de alto riesgo, se lo puede denominar, como el que se jugó ayer aquí en Arteaga? Mirá, ahí siempre hay una determinada cantidad para distintos partidos. Pero ¿qué pasa? Nosotros se dice 8, evaluamos, subimos más. A veces te puede ser útil y a veces no alcanzan los efectivos para tal, cuando el partido se va de las manos o la situación que después termina cuando hay estas clases de incidentes, no te alcanzan los efectivos. No obstante, bueno, uno va evaluando de acuerdo a los partidos y cómo son los resultados también que influyen a la larga para saber qué cantidad, porque más allá de todo, estamos dentro de una cancha que tiene, está en condiciones para dar seguridad a cualquier partido que es de la liga. Seguramente esto servirá como antecedente a partir de ahora y ya en las instancias finales de, seguramente, más allá de los cruces que se den, los operativos tendrán en cuenta, digamos, el nivel de riesgo que pueda llegar a tener cada uno de los encuentros. Mira, siempre como estamos en contacto ahí con los dirigentes y vamos evaluando la cantidad y de acuerdo al equipo que viene. Hay con algunos equipos que hay roce, entonces se evalúa y se va organizando un operativo con el fin de dar seguridad en determinadas zonas donde se puede generar distinto altercado, que no pasan a mayores, pero se evalúa siempre la cantidad con el fin de que el partido se desarrolle normalmente y bueno, que haya un ganador. Comisario, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. La tiene Palaro. Saque lateral de Arteaga. Bueno, ahí se, banda. Se acaba. ¡Terminó! Arteaga 1, Independiente 1. Clasificado Arteaga semifinales. Bueno, fue un partido emocionante, bien jugaron intensamente los dos equipos. A ver qué pasó allá, perdóname, Claudio. Dale. A ver, ¿quién es? A ver. A ver. ¡Oh, el 6! A ver. A ver, Alarcón, la va de guapo Alarcón y el 6. Cosciarini quiere pelear a todo el mundo. La va de guapo. Es con Cosciarini. Y Marino también. Ahí le pegaron, ¿eh? Ah, bueno. Esto es Independiente. Esto es Independiente. ¿Ve? Ahí lo tienen. Ahí está. Esto es Independiente. A ver, señores del fútbol de la Liga Interprovincial. Esto es Independiente. Es una vergüenza. Lo que ocurrió es una vergüenza. Realmente una vergüenza. Tiene que irse por lo menos 10 jugadores expulsados de Independiente. Tremendo. Esto, ¿qué pasa? Nunca fue más Independiente que Arteaga en todos los dos partidos. Nunca. A ver, nunca fue más. Nunca fue más. Es lamentable lo de Independiente. ¡Afuera! ¡Afuera debe quedar! Tremendo lo de Independiente. Lo de Alarcón, lo de Cosciarini, querer pegarle a todos. ¿Qué es lo que está pasando, señores? En el partido no hubo ninguna anormalidad. Nada, al contrario. Un penal que no le dio el árbitro. Tremendo, Arteaga. Es lamentable. Esto es Independiente. A ver. Un partido como se jugó no merecía este final. Para nada, Claudio. Nada, increíble. No, la primera vez que lo veo en mi historia de fútbol. No vi nunca una cosa igual. Nunca una cosa igual. Este es el culpable, uno de los responsables. A ver, Pelo, poné un poquito de orden, Pelo. Te estoy hablando a vos, Salcedo. Realmente es terrible. Anchaba el que quiere pelear a todo el mundo. Pero es un partido de fútbol, señores. No una guerra esto. Se perdió un...
un cuarto de final. Por favor, señores. A ver, realmente lamentable, bochornoso. No tengo calificativos para nombrar a los jugadores de Independiente. Qué triste que es esto, señores. Qué triste que es el fútbol así, de esa manera. Vergonzoso. Estoy hablando de cuerpo técnico, de alguien que no sé quién es, ni me interesa tampoco porque no lo conoce nadie. Es un señor obeso que fue el responsable de allá, que fue a incriminar a los chicos de quinta división. El mismo que se metió recién en la cancha y es el auxiliar de campo. Empató Arteaga, pasó Arteaga, y por más que le duela Independiente, pasó bien, pasó bien. Sí, yo también coincido que no hubo ningún problema en los 90 minutos con Lilo. Fue todo. Nada de nada. Ni patada, ni nada, ni codazo, nada. O sea, fue un partido totalmente normal. Y ve estas cosas que hacen los de afuera, no se puede entender nada. Pero no se puede creer, Claudio. Realmente me llama poderosamente la atención esto. Bueno, ya. Yo ya lo que quiero ver, el árbitro estaba observando sí, toda la jugada. Yo lo que quiero ver es cuántos jugadores. ¿A quién va a involucrar? Claro. Y va a informar el árbitro. ¿A quién va a involucrar el árbitro? Hay que ver. Cosciarini, Alarcón, Caruso, de los que pude ver en el revuelo, Anchával. Realmente lamentable.